Durante más de 30 años, esta voz ha sabido evocar el cielo en la tierra a través de su música. Jesús Adrián Romero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alexa, ¿estás ahí? Hola, Jesús Adrián. Bienvenido a la Casa de los Sueños. Alexa, qué extraño es pensar que pensamos que estamos solos, pero luego nos damos cuenta que realmente nunca lo hemos estado. ¿Lo dices por mí? Podría ser, pero lo digo porque quiero empezar esta noche con una canción que habla de esta realidad, que nunca hemos estado solos. Acabamos de pasar por una pandemia donde nos sentíamos solos porque no teníamos amigos, no estábamos con la familia ni con compañeros de trabajo, pero en medio de todo no estábamos solos. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución.
Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Muchas gracias. Alexa, abre mi caja de recuerdos. Entendido. Abriendo la caja de recuerdos de Jesús Adrián Romero. ¿Algún recuerdo en específico? Sí, Alexa. El recuerdo más tierno y bello de todos mis recuerdos. Accediendo. Bueno, esta canción está dedicada para mis princesas y para todas las princesas que están aquí en esta noche. Tengo dos excusas en mi mente para recordar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto ellas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. Ay, ay, ay,
las quisiera detener. Muchas gracias. Muchas gracias. Alexa, gracias. Eres increíble. Gracias a ti. ¿Algún otro recuerdo que quieras compartir? Sí, mira, creo que es importante para un artista, para un cantante, recordar la razón por la cual hacemos música. En mi caso, escribo canciones y melodías para soplar vida y esperanza en la vida de las personas. ¡Qué hermosas palabras! ¿Hay alguna canción que te recuerde esas razones para hacer música? Hay muchas canciones, pero hay una en particular que me ha gustado mucho por muchos años y les voy a leer un pedacito de la letra para que vean de qué se trata. Dice esa parte de la canción: yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Y la otra parte dice: yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. Y hay una retroalimentación que se da entre el público y el cantante o el músico. Hacemos canciones y a través de eso estamos recobrando fuerzas para vivir cuando estamos soplando vida y esperanza a las personas. Y esta canción es un cover que voy a hacer de Alex Ubago y la canción se llama Que no te pueda ver. Ayer tuviste un día gris, tranquila. Yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es subir, camina. Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. Tengo más motivos para darte que este miedo que me da el no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando aunque no te pueda ver. Aunque no te pueda ver. Las cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel. Y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. No tengo más motivos para darte que esta fría soledad, que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero
quiero hacerte saber, amigues, desde donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Creo ver la lluvia caer, en mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos, yo solo quiero hacerte saber, amigo, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Gracias. Un aplauso para estos musicazos, por favor. Alexa, ahora enséñanos el universo, por favor. Entendido. Accesando al universo. Bueno, esta canción habla del porqué. Esta canción habla del corazón de mis canciones, por qué hago las melodías, qué hago, por qué hago las canciones, las letras, qué hago, y la canción se llama Mi Universo. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo, no quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Cántalo conmigo. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana
soñar y la luz en mi ventana, que seas mi universo y llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Muchas gracias. Alexa, cierra la caja de los recuerdos. Dios bendiga. Buenas noches. Sumando recuerdos de esta noche a la caja de los recuerdos de Jesús Adrián Romero. Hasta la próxima.